La Policía Nacional garantizó la movilidad y tranquilidad de los usuarios viales para el ingreso o salida del Valle del Cauca durante el plan retorno. La Seccional de Tránsito y Transporte dispuso de más de 300 uniformados en los ejes viales del departamento, dejando hasta el momento un balance positivo en materia de accidentalidad. Bueno, continuamos con el despliegue de la movilidad segura más cerca del ciudadano. En los corredores del Valle del Cauca hoy tenemos instalados 15 áreas de servicio, 10 puestos de control, 6 áreas de descanso. Hemos priorizado el tramo Buga-Buenaventura, haciendo énfasis en el lago Calima, la gran afluencia de turistas que asisten y asistieron durante el fin de semana Puente Festivo, con nuestro grupo especial de transporte fluvial haciendo las indicaciones a las personas que utilizan las embarcaciones en este sitio. Adicional, tenemos nuestras áreas de servicio, como les decía, donde han ingresado 73 mil vehículos y han salido 75 mil, un gran total de 148 mil vehículos movilizados sobre los corredores viales del Valle del Cauca. El uniformado recalca la importancia de observar las mínimas normas de seguridad durante la conducción de vehículos. Definitivamente la recomendación especial es reducir al máximo la velocidad, especialmente ahorita que en algunas partes del departamento está lloviendo, en algunas fuerte, y definitivamente reducir la velocidad a los mínimos que se recomiendan cuando está lloviendo y cuando hay fuerte lluvia, que es entre 40 y 50 kilómetros por hora, utilizar el cinturón de seguridad, no adelantar en sitio prohibido y definitivamente acudir a nuestras áreas de servicio, a nuestros puestos de control, que siempre va a haber la mano para ayudar de parte de la policía de la Seccional de Tránsito. Por los corredores viales del departamento, durante el plan retorno se desplazaron 148 mil vehículos.